se emite una resolución jurídica en la cual ahora se detiene la posibilidad y la obligatoriedad para que los alcaldes tengan que construir plantas de desechos o plantas de tratamiento que van a dar a los ríos y los contaminan. Esta historia no es nueva. Justamente muchos años atrás, cuando Jimmy Morales estaba de presidente, el exalcalde de Villanueva, Edwin Escobar, le pide a él dejar sin efecto, mediante un acuerdo gubernativo, la obligatoriedad de que los alcaldes tuvieran que construir plantas de tratamiento en todos los municipios previo a que estos desechos dieran a los ríos. Jimmy Morales, con tal de quedar bien con Edwin Escobar y él con los alcaldes por cuestiones políticas, realiza este acuerdo gubernativo que el día de hoy sigue impidiendo que mantengamos limpios nuestros ríos. Este llamado es a la juventud guatemalteca, a que rescatemos el medio ambiente. Guatemala se debate entre incendios, entre contaminación del aire y contaminación de nuestros afluentes, de nuestros ríos, de nuestros lagos. Tenemos que buscar que las autoridades cumplan. Si bien los recursos son muchísimos para esas plantas de tratamiento, debe ser un tema tratado desde el gobierno central, con los alcaldes, con los, todas las autoridades que tienen que ver en este tema, y no desperdiciar en listados geográficos que van en la ampliación presupuestaria, que generan mucha duda y que pueden ser bolsones de corrupción. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.